Para comprar más barato, visita Gamibo.com. Podrás comprar juegos para todas las plataformas, software, tarjetas, regalo, absolutamente de todo. Usa el código BUG para un 3% de descuento. Gamibo.com. ¡Disfruta del vídeo! A ver, lo del ancla, hombre, el ancla es frescura, pero imagino que será todo difícil de hacer. Tres lingotes de metal, una bisagra y cuerda. Bueno, cuidado. Cuidado. Tornillo, investigar. Pues toma frescura. Caña de pescar, pala, macetero grande, anzuelo de chatarra, hacha de metal, arco, red, lanzarredes, lanza de metal, olla. ¡Joder! ¡Joder lo que hemos desbloqueado con eso! ¿Ves cómo? Básicamente eso es lo que teníamos más... ¡Hostia, cabrón! Eso es lo que teníamos más jodido. Bueno, pues coño, pues esto ha sido una alegría, ¿eh? Entre tanto drama... entre tanto drama, una alegría. No parece que sean cosas muy difíciles de hacer, ¿eh? ¿Vale? Esto no me deja ponerlo. Alga. Alga, sí. Puede que esto sea... Bueno, puede no. Esto va a ser la masa. Esta va a ser la masa esa. Obvia. Obviamente. Otra cosilla menos. Este juego es frescura, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Está guapito, guapito. Está guapiri, guapiri. El ancla fija creo que debería ser un must have. Plasta vegetal. Ah, estaba cantado, pero... Pero ya está confirmado. Ya esta sería nuestra última ancla. Nuestra última ancla fija. Cuatro cuerdas. Guapiri, guapiri, guapiri. Y cuatro piedras que no tenemos porque las tengo guardadas. Porque tener sí que tengo. ¿Verdad que sí? Hombre, te diré. Ahí está. Venga, y vamos a intentar llegar a esa bonita isla que tenemos ahí. Pero bueno, ahí es importante, ¿no? Si tener una ancla fija creo que es un progreso guapo. Y lo vamos a tener en breve y aquí vamos a sacar mucho material. A ver, yo voy a ir por el tiburón. ¡Hijo puta! ¿Pero qué haces, cabrón? ¡Eh, ven aquí! ¡Tu puta madre, me cago! ¡Ven aquí, hombre! Me voy a cargar mi lanza normal y luego ya voy a sacar la de hierro. Mira el tío puerco que ha salido y se ha puesto ahí a pegarle y encima me da, ¿eh? ¿Ha visto el hijo de puta que me...? Ven aquí, hombre, ven. Come mierda. Era un come mierda. A ver si la lanza esta pega impresionante. Ojalá. Hombre, es de hierro, no es de chatarra, es de hierro. Hemos pasado de madera a hierro. Come on, dude. Come on, boy. Eso sí, eso que me ha hecho el tiburón ha sido súper guarro, ¿eh? Súper guarro. ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Pero qué frescura ha sido esto? ¿Pero qué frescura ha sido esta? ¿Qué clase de frescura ha sido esta? What type of shit? What type of fucking shit? Ok, ahora sí. Vámonos. Ya, pues la lanza parece que guay, ¿eh? Tampoco sé cuánto le he pegado al tiburón antes de... ¿Vale? Ahora hay que probarla, la lanza con... Cuando me venga el tiburón nuevo. El nuevo tiburoncillo. Que, por cierto, se me ha olvidado de probar eso que me han dicho antes. De que si no lo picas del todo el tiburón, tarda más en salir. ¿Eh? No lo hemos probado. Esto es piedra, ¿no? Esto no es... Ah, es cobre. Hostia, pues no parece cobre desde aquí, ¿eh? ¡Auch!
Parece que alguien quiere cachondeo. Vamos a ver si podemos... Vamos a poner a prueba la lanza, a ver si podemos acabar con él rápido. O por lo menos más rápido. Te vas a librar, tiburón. Me voy a pirar porque... Vale, el siguiente paseo que nos demos tiene que ser de pillar madera en plan... En plan a lo loco, O sea, ahí tengo ya que coger y reventar cuatro... Yo qué sé, voy a hacer tres cajas y tres cajas que voy a llenar de madera. O sea, tiene que ser a reventar. Porque si no... Vale, es que no puedo ni hacerme la comida. O sea, estamos... O sea, ni el agua ni nada. O sea, que más me vale ir pillando ya material. Vamos a comer, que es lo... Bueno, iba a decir que es lo urgente, pero no, no. La bebida es urgente también. Está la cosa regular. Bueno, esto debería ir bien para allá. A ver si llegamos hacia la construcción esa, la mierda aquella. Y empezamos a pillar ya madera y de todo por el camino. Claro, ahora no podemos ni quemar el metal porque pide todo muchísimo, muchísimo material. Ya estamos con el agua ahí. Que ahora no me voy a poder mover. Toma. Receta de batido de frutas básico o clásico. Básico, básico. Vale, agua, bebe, anda, tío. Que vaya pena que estás hecho, de verdad, ¿eh? Vaya penita de tío. Ahí tenemos un montón de frescura. Y ya os digo, esto pienso pillar todo lo que pueda. Vale, pillado aquí algo de material, pero no... Obviamente... Coño, pero si aquí tengo un montón de madera, tío. No sé ni desde cuándo, ¿eh? Vale, esto lo estoy haciendo por primera vez. No sé cómo funciona, es una prueba. Tejado. ¿Pero tejado cómo? No, yo no quiero tejado, quiero un suelo. Quiero un suelo normal. Pared. No sé cómo se construye esto, tío. Hostia, pues no sé cómo se hace esto, ¿eh? Todos son, todo parece que son cimientos. Los blindados, por cierto, que no me había fijado. Y su puta madre. En el mismo menú que cimiento. Pues coño, pues todos son cimientos. Yo no quiero cimiento. Se nos ha escapado un cajoplón ahí, tío. Nos ha escapado un cajoplón guapo. Cimientos. Cimientos. Suelo de madera. Aquí está. No sé cómo va esto, ¿eh? Ah, vale. Necesitamos más madera. Más tablas. Una cosa que es terrible es que cada vez que miro la comida está agotada, ¿eh? O sea, de verdad que es un horror, ¿eh? Cada vez que miro la comida, tío, vaya, sea cuando sea, está agotado. Y bueno, ¿y ahora qué coño hago yo aquí? Porque claro, la vela ahora la tendría que poner más arriba, se supone, ¿no? Y esto de aquí no me deja tampoco poner nada porque tengo que poner más pilares. Ahora ya no me has pillado desprevenido, pedazo de mierda con ojos. Cacho mierda. Es un mierda. ¡Ay, qué mierda eres! Vale, luego ya miramos. Hacemos una escalerita o algo. Y ponemos arriba más cajas o lo que sea. La vela se puede quitar. Ah, mira, pues está guay. De todas formas, me gustaría tenerla por aquí, abajo, ¿eh? Tenerla arriba lo veo menos... No sé, para controlar mejor y eso. Bueno, esta isla parece... cojonudamente grande, ¿eh? Lo único que no tengo... Vaya. No tengo... Hostia, mira dónde me he metido, ¿eh? Madre mía. Sí, de verdad, me estoy poniendo hasta nervioso. ¡Venga! Pues eso. Que no tenemos la... El ancla. 10 tablas. El metal lo tenemos sobrado. Una bisagra. Oh, me encantaría tener... A ver si me da tiempo a hacerla. Mira, un logro mandado y todo.
Hemos pillado una isla grande y eso se ve que es un logro. De hecho, cuando yo jugaba no habían islas así, ¿eh? No habían islas de estas tochas. Bueno, pues 6 cuerdas, a.k.a. 4. Y una bisagra, que yo juraría que teníamos, si no la crafteo. Tenemos. Pues ya está. Ancla fija. Hostia, pero esto es gigantesco, loco. Esto es muy grande. Hostia, madre mía. A ver cómo pongo esto ahora. Madre mía, que va, no lo puedo poner. Pero tampoco quiero irme de aquí. Esto lo quiero explorar y necesito pillar todo el material que hay ahí. Está pegándole el... ¡Hostia, hijo de puta! Mire, me pide clavos esto para arreglarlo ahora. ¿En serio? Madre mía. Pues sí, en serio. Bueno, me parece a mí que me voy a tener que hacer otra ancla de las normales, ¿eh? Porque si no voy a estar aquí hasta mañana. ¿Hola? ¿Esto se queda pillado algo? No lo sé. Vale, 4 cuerdas, piedra. Ya, pues mira, si lo fuera a poner ahora, no. Ah, mira. Mira qué arte. Y se pone con el dedillo así, ¿eh? Lo del dedillo me ha encantado. Lo del dedillo ya soy fan. También se puede hacer una cosilla a lo mejor más fácil, ¿eh? A ver, lo malo es que está la mierda esta aquí. Igual podríamos poner... Vamos a probar antes de nada, me la juego, ¿vale? Si me sale mal, pues mala suerte. Uno. Hostia, ¿cómo? Pero, ¿por qué no está construyendo, tío? Joder, macho. A ver. Esto va... Esto debería ir así, ¿no? Pero claro, tendríamos que tener allí también. Pues no, no debería haber hecho esto. No debería haber hecho esto. Sí, no, es por eso no lo estaba haciendo. Porque, bueno, ya lo dejo así. Ya voy a intentar pillar material. Pero claro, ahora si me voy a pillar material se me puede ir la barca. Voy a pillar ahí la madera y tal. Hostia, la puta. Vale, estas islas no son... Estas islas tienen habitantes. Y no tengo arco ni nada. Y viene por mí. Tengo hambre. Tengo hambre también. Mira el pathfinding que tiene, los bichos, ¿eh? Igualito que el 7 Days. La madre que parió. Es que ni siquiera sé si lo que estoy haciendo es... correcto. Porque como yo... Ahora sí. Vale, de todas formas, esto lo tengo que rodear. Igualmente. De más todavía. O sea, que nos hace falta un montón más de madera, pero ya por lo menos sabemos que esto no se va a ir. Bueno, yo quiero bajarla, pero... A la manivela, vale. Vale, ahora sí. Bueno, lo primero... ¿Cómo me encargo yo del bicho ese tan simpático que está ahí? Con el arco. Ya, bueno, pero es que no tengo arco. Pues háztelo. Ya, bueno, vamos. Vamos a ver. Primero el arco, ¿lo hemos aprendido ya o no? Sí, necesitamos 2 de plasta vegetal y 1 tornillo. Parece que sí que podemos hacerlo. Lo único que hay que hacer es pillar, bueno, a ver. Lo he dicho muy rápido. Nada, es más que nada por la madera, otra vez. Así es que al final... Lo que nos tiene puteado es la madera. Porque he dicho, antes de pillar alguna isla, voy a farmear todo lo que haya, no sé qué. No. Pero claro, es que no es culpa mía. Hemos aparecido en una isla gigante. O sea que al final... Bueno, como bien decía, nos hacemos el hacha buena. Me voy de aquí para que el bicho este deje de comerse mi...
mi balsa cada vez más grande. Vale, bueno, seguimos haciendo mientras las algas estas. Y ahora sí, explorar. Luego ya vamos por el arco o por lo que nos dé la gana. Ahora imagino que con el hacha esta... ¡Qué gracioso el pollo! Adiós, no me jodas que son árboles de mentira, tío. Madre mía. Vaya. Pues sí, me han pegado una hostia guapa, ¿eh? Vale, creo que sí, que hay algo... Lo que me ha pegado creo que es volando. Ahí está, míralo. ¿Que me tira piedras o qué hace eso? Ya, esto parece un juego de NES. Vale, un águila que tira piedras. Tía, pero eso es grandísimo. Tía, eso es grande con avaricia, loco. Vale, yo quería llegar a la casa. Parece que el arco va a ser imprescindible y tampoco tengo muy claro... Que vayamos a matar a eso, ¿eh? Lo he visto antes volando, pero no parecía tan grande, ¿eh? Es grandísimo. Tía, vaya tela. Vaya bicho, ¿eh? Mira, a lo mejor con este hacha me da mucha... Mira, me cago en la... ¿En serio, tío? Ah, no, esta vez no, vale. Vale, tranquilo. Ya, pero que me revienta. Sin el pero, ¿eh? Madre mía. Vale. Obviamente tengo que hacerme el arco. Vamos a ello. Mientras, pues, hacemos comida y eso. Damos las gracias por seguir vivos. Y... Sobre todo, lo primero, dar las gracias por seguir vivo porque no veas. No veas de lo que nos hemos librado. Otra vez, tío. Se me olvida siempre... A ver, la idea es siempre echar agua, siempre echar agua, tío, para que cuando llegue siempre tengas disponible. Pues nada, pues no. ¿Para qué? Quiero guardar también algunos cocos y eso para luego el tema de los zumos y... Y claro, si lo hago así, pues no. Vamos allá. Arma, arco, cuatro cuerdas y un tornillo. Otra vez un tornillo. Eso sí, cada vez más objetos ahí crafteados. Y cada vez menos espacio de inventario. Piedra, plástico, tabla otra vez. Y ya estamos otra vez sin tabla. Nada, ¿eh? O sea, ni para nada. Estamos ahí en la gloria. Vamos a buscar madera a ver si podemos. Si no, pues... Bueno, ya habéis visto cómo nos han dejado. Me han dejado por fino. Tampoco es que me haya dado mucha opción el colega, ¿eh? Ha salido y me ha reventado. Una tabla. Madre mía. Una tabla. Vale, la munición de 6 en 6. No sé si esto va a servir para algo, ¿eh? Yo lo intento. Yo he visto madera aquí ahora mismo. Bueno, pues... Desapareció. Flechazo. ¿Se curará cuando hago esto, tío? Yo espero que no. ¡Ay, cabrón! No me jodas, tío. Eso sí, cuando se queda quieto, flechazo que le pego. ¡Uy! ¡Toma! ¿Oh? El tiburón. El tiburón.
¿Se podrán recuperar las flechas? No, ¿no? De todas formas tampoco sé dónde ha caído, así que... Así sí, mira, 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 mira. Bien, bien, se pueden recuperar las flechas. No sé dónde me he caído, yo imagino que me habré caído por un hueco. Espero, digo yo, no sé. El hueco del ancla, no, el ancla está en la otra punta. Me habré... No, no me por ahí no me he podido caer, ¿eh? Creo que se le ha inventado el juego un poquillo, pero bueno, pasa nada. ¡Hostia, coño! Cabrón. Puta, pega fuerte. Hostia, el cabrón no vea, ¿eh? ¡Uf! Se, espérate, por si acaso. Por si acaso, ¿vale? Es que no sé si las flechas vaya a ser que desaparezcan o algo. No lo sé. Sí, lo he saltado, sí. Pues sí, desaparece la flecha, ¿eh? Hay que pillarlas primero, tío. He pillado algunas por si acaso, para que no fuera muy desastroso esto, pero... Debería haberlas pillado todas, pero bueno, para haberlo sabido. ¡Ah, que las pilla también! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Hostia, qué guapo! Pues eso está bien, eso está bien. Este juego está perfecto, ¿eh? Joder, puta. Ese me va a costar, ¿eh? Ese me va a costar más darle, ¿eh? Al mierda este lo hemos matado y, a ver, y estaba yo pensando, bueno, a ver si con eso... Yo, qué rabia que estos pedazos de árboles con la de madera que podríamos pillar. Madre mía. ¿Qué ha sido eso? Ah, vale. Vale, 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 vale. Oye, normalmente el tío antes se ha bajado, ¿eh? Antes se ha bajado y se ha quedado ahí. Y ahí es cuando podríamos darle nosotros la zurra. La zurra buena. Claro, si pones un árbol que de madera, coño. Eso es una mierda, un pedazo de arbolazo ahí. Aparte que yo he visto la isla tan grande y con el árbol y he dicho, ¡guau, esto es la polla, vamos para allá! Que voy a salir de ahí forrado y al revés. Salgo más pobre que he entrado. He salido más pobre que he entrado. A ver, la cabeza esta. Hostia, es que encima... ¡Hostia! ¡Y me da! ¡Y me ha dado el hijo de puta! Pues sí, me ha dado, me ha dado. Un vendedor. Hay un vendedor. ¿Y si mientras estoy comprando me tiran una piedra? O sea, yo el bicho. Cebo, plástico, tabla, chatarra, bla, bla, bla. Un montón de recetas. Una brújula. Apunta más o menos al norte. Necesito para comprarlo 3 cubos de basura, 4 cubos de basura. No, no entiendo esto. De hecho, todo me pide cosas así. Cubo de basura, bla, bla. No puedo comprar nada. Este me está tirando las hostias, pero no me da. Me alegro. Por asqueroso. Es que hay un montón de palmeritas que yo no me puedo ir sin llevarme eso. No puedo. Yo sé que es una mierda esto, pero es que yo no me puedo ir así. Espero no arrepentirme. Y ahora ya el siguiente paso, el obvio. Pillar todo el material que podamos, sobre todo metales. Ahora... ¡Ay! ¿No ve que es plumardos? Vale, me acaba de reventar. ¿No ve los plumardos que suelta eso, eh? Me acaba de reventar.